tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia del ser. Para tu amor, que es mi tesoro, con mi vida toda entera a tus pies. Tengo también un corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor me ilumina una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. No conoce el fin, un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor. Y no hay dudas, yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy. Dime amor, por existir. Ay, Argentina. Todos en sus casas, un abrazo muy fuerte. Los amo, los quiero. Espero que en medio de la dificultad estén ahí llevándola, ¿ok? Ahí va. Y para tu amor tengo todo. Tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy. Dime amor, por existir. Gracias. Juan, gracias, es en vivo. Gracias, Juan. Te cuento, nosotros también somos poquitos en el estudio, sí, porque nos estamos cuidando. Entonces, te aplaudimos mucho con todo el corazón los que estamos acá. Y desde sus casas, sí, muchísima gente está disfrutando de este show que le estás regalando a la Argentina y a gente que nos mira de otras partes del mundo. ¿Cómo la vas llevando vos, la del aislamiento? Bueno, te cuento que... Bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación al show. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ha sido una época como de muchas cosas, de reflexiones, de todo, ¿no? Venía con un ritmo de trabajo impresionante, no paraba, no me alcanzaban las horas del día para todo lo que tenía que hacer, todos los viajes que tenía, las giras, y de repente me encontré pues encerrado en la casa con mis hijos y mi esposa, y no sé, ponle tú un lunes, por ejemplo, a las 12 del día sentados en la mesa almorzando juntos, cosa que nunca pasa porque están en el colegio. Entonces, por ese lado, como que ha sido tratando de ver el lado bonito de esa situación, ¿no? De encontrar ese momento para estar en la familia, para estar de verdad unidos, cuidándonos unos a los otros.
También me ha puesto a pensar sobre los niveles, digamos, de prioridades en la vida, cómo llevábamos nuestra vida y ahora cómo todo esto nos pone de alguna manera por igual, como frente al dolor y frente a esta adversidad, nos pone a todos por igual. Y eso es muy fuerte porque creo que de alguna manera nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre qué es lo que tenemos que realmente poner de prioridades en nuestras vidas, ¿no? Claro. Hay una canción que es preciosa y es divertida y tuvimos la suerte de escucharla en vivo acá con Juanes también cuando nos visitó en el programa, pero que para mí hoy vale doble, porque estamos los que no compartimos aislamiento con nuestra pareja o nos quedó el hijo o la hija del otro lado, pienso, sí, en todos los abuelos que nos están mirando y que hoy no tienen la posibilidad de darle un beso al nieto. Algo que es muy chiquito y muy fuerte. Y a mí me parece que volverte a ver cantado con alegría y casi como... Hoy volverte a ver es una canción de amor y también una canción, sí, de protesta al mismo tiempo. De todo. Así que, en los dos sentidos, por favor, ¿vos podrías cantarla? Claro que sí, querido. Mucho gusto. Ahí va. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, no podría vivir como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz, una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar, sobrevivir. Amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, no podría vivir en el vacío de esos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Eres todo lo que tengo, no me quiero morir sin poder otra vez volverte a ver. Argentina, volverte a ver, muy pronto ojalá nos vemos. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni la razón para vivir. ¡Qué hermosa canción! ¡Bravo! ¡Por favor! Gracias. Dios mío, qué linda canción. Gracias. Y no tiene nada que ver porque somos pocos, pero... Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver.
Está bien. Bueno. Bueno. Teníamos que hacer cuatro versos y agarramos mal, pero bueno, pero fue con amor, fue con amor. No, yo lo sé, muchísimas gracias por el cariño, en serio. Recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de la última vez que estuve contigo ahí. Muchos, muchos buenos recuerdos. Bueno, nos alegra muchísimo. Nosotros somos felices de haber transformado este programa en una suerte de casa de los artistas, que hoy, como tantos lugares, ¿viste? Todos esos establecimientos que son adaptados para recibir gente, bueno, sin tener la suerte de salvar vidas de verdad. No es nuestra función, no tenemos cómo hacerlo y, por supuesto, sabiendo que no estamos al mismo nivel de que lo hacen, transformamos esta casa de la música, corrimos las cosas, qué sé yo, en un lugar donde los que están aguantando adentro, claro, encuentran una canción para pasarla mejor, para emocionarse, para divertirse. Y en esta casa, por suerte, nos estamos cruzando con algunos de los artistas más importantes. Sí, que les agradecemos profundamente. Lo agradecemos, exactamente, lo agradecemos. No, a ustedes, con mucho cariño, de verdad, muchísimas gracias en serio por invitarme y es un placer estar aquí desde mi casa también compartiendo con ustedes. Una más y no jodemos más, Juanes, la que vos quieras. Ok. Ahora que vi a Fito ahí, aprovecho para hacer un homenaje a Fito y a la Argentina, que ha sido realmente un país que me ha influenciado mucho desde muy pequeño, porque como tú bien lo sabes, pues tocaba la música de los Chalchaleros, de los Visconti, de Carlos Gardel cuando estaba muy pequeño. Más adelante, obviamente, Charly García, Fito, Serú Girán, Soda Stereo, Cadillacs, en fin, tantas cosas que han salido de allí que han influenciado mucho mi vida. Así que aquí un pequeño homenaje para Fito, ¿ok? Ahí va. El amor después del amor, tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo sin tu amor. Hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Toda religión, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Hey!
amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Juanes en vivo desde su casa en Miami. Juanes, te lo vamos a agradecer siempre. Ay, sí. Son esos días de los que uno no se va a olvidar. Y tanto nosotros, que hacemos este programa en condiciones rarísimas para nosotros, y toda la gente que lo está viendo en cuarentena, tratando de cuidarse y de cuidar a los demás, nunca nos vamos a olvidar que una tarde de domingo, cuando nos guardábamos para ver si salíamos de esta con menos infectados, con menos muertos, vino Juanes y nos tocó tres canciones. Así que muchas, muchas gracias. Y no paraban de llegar mensajes mientras cantaba. Impresionante. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero que sepan que los amo, amo demasiado a Argentina, siempre, siempre, los quiero muchísimo. Y estoy inmensamente agradecido por esta oportunidad, los quiero mucho. Cuídense, por favor, sigan las instrucciones de los especialistas, escuchen lo que tenemos que hacer, cuidarnos unos a los otros. Y bueno, vamos a salir adelante y vamos a encontrar un mundo mucho mejor después de toda esta crisis. Okay, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Juanes. Una cosita más, este viernes él lanzó Loco, el videoclip de su nuevo disco. Sí, así es el último video de 12 que hicimos del disco de Más Futuro Que Pasado, y salió este viernes pasado el video de Loco, que ya había salido el álbum en noviembre, pero bueno, sí, estoy muy contento con este video y la canción, en fin, así que los invito para que lo escuchen cuando quieran. Vamos a escuchar. Están en YouTube todos los videos. Sí, señor. Gracias de nuevo.